Este jueves 23, Agroradio estará presente en las jornadas de visita a variedades de pimiento temprano, en la muestra de Sur Seeds, en Berja, en la finca de Juan Salmerón en la carretera A347, y en la de Diamond Seeds, en Berja, la finca de Víctor López Serrano, en el paraje Las Quintillas. Jueves 23, Agroradio te acerca a las variedades genéticas de Sur Seeds y Diamond Seeds de pimiento temprano en Berja. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Once y media de la mañana. Buenos días, y se acaban de incorporar a la sintonía de Agroradio. Bien, como ustedes saben, en el día de hoy Agroradio está visitando invernaderos para ver diferentes variedades de pimiento. En este caso vamos a ver, y bueno, más que ver, hablar de las variedades de Sur Seeds. Y para hablar de las variedades de Sur Seeds tenemos a Jorge Visera. Jorge, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Jorge, en esta finca, antes de empezar, ¿dónde está la finca para si algún agricultor quiere venir a ver las variedades? Es la finca de Juan Salmerón en Benejí, muy cerca de la rotonda donde la variante, la nueva variante que se hizo aquí en Berja. Y bueno, esta finca se plantó concretamente este invernadero el 15 de junio. La variedad principal es Falcata, que es una variedad muy conocida nuestra, de la primera hornada que hicimos de pimientos con alta tolerancia a Ovidio. Y bueno, pues el agricultor lleva ya 4 o 5 años poniéndolo, ahora mismo lleva ya 5 kilos y medio aproximadamente, y le quedan un montón de kilos. Es una variedad que, como se puede ver, pues tiene un color muy bonito, tanto en verde como en rojo. Se pueden ver todos los cortes que ha hecho el agricultor, que son bastantes. Es una variedad que se caracteriza por la calidad, la rápida entrada en producción, aunque este año, como en casi todos los invernaderos, ha cuajado más arriba el pimiento. Y bueno, pues es rápido porque es un pimiento de un calibre generoso. Concretamente en esta zona, con las aguas que hay, pues son pimientos de 250 gramos. La agua y las noches fresquitas. Y bueno, pues la verdad es que le está gustando mucho a la gente. Es una variedad ya bastante conocida. Este año principalmente lo que estamos intentando es presentarle a la gente, por supuesto, aquellos que no conocen Falcata, enseñárselo, pero sobre todo la variedad que tenemos nueva, que es de un calibre parecido, también es un calibre generoso al Falcata, se llama Trabuco y se puede poner un poco antes. Esta finca, estamos viendo en el pasillo de al lado que están recolectando en esta mañana. Exactamente, Jorge, ¿cuántos kilos lleva aproximadamente esta finca por metro? Lleva 5 kilos y medio. Lleva cogido 5 kilos y medio, 5 kilos y medio es lo que lleva cogido. Y luego lo que está cogiendo. ¿Cuánto le calculas que le puede quedar todavía en la mata? Yo calculo aquí, bueno, lo podemos hacer, espérate, si esto no lo he calculado. Pero ¿cómo que no lo has calculado con lo que tú calculas? No lo he calculado, pero si tú te pones a contar, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 17 pimientos en un metro. 27 pimientos. A 250 gramos, ¿no? ¿Por cuánto sale? Pues divídelo por 4 y ya está. Espérate, lo hacemos ahora mismo, perdón. En eso está aquí el compañero Jorge Visera haciendo la cuenta. Por 0,25 le quedan 6,7 kilos. O sea, estamos hablando de 12 kilómetros aproximadamente. Sí, que es lo que viene sacando Juan, es lo que viene saliendo. O sea, que va a tener una producción parecida a la que ha tenido en años anteriores. Jorge, ¿recuerda dónde está la finca para que si algún agricultor quiere dentro de un rato pasase a ver las variedades? Y hasta las 4 de la tarde. Y la finca está en la carretera que la carretera de la trinchera, que se le suele llamar así, que sube desde Adra hasta Berja, concretamente en la zona de Benejí, a la altura de la rotonda que enlaza con la variante que va para abajo. Vale.
Hay que decir que los agricultores que asistan a la visita entran en el sorteo de semilla y también pueden tomarse una cerveza con un trocito de jamón, ¿no? Efectivamente, sí, hombre, queremos darle a la gente, aparte de hablarle de los pimientos y que también es una recreación de la vista, ver los pimientos, lo bonitos que están, darle una cervecilla y sobre todo participan en un sorteo de semilla que le van a salir bueno. En fin, lo que no venda, Jorge. No, es que la realidad, hay que decirle a la gente la realidad. Jorge Visera, comercial de Sursit, nada, muchas gracias por atender, que luego nos vamos a ir a otro invernadero a ver otra variedad, porque esta mañana estáis enseñando tres variedades, ¿no? Principalmente tres. Bueno, también estamos enseñando mosquete en otro invernadero. Uh-huh. y en fin, que y el arcabú. En realidad estamos enseñando cinco variedades de pimiento. Y todavía queda alguna más sin enseñar, ¿no? Sí, el catálogo tiene 29 variedades, o sea que, pero en temprano estamos enseñando las principales variedades de temprano. Jorge, pues nada, vamos a devolver conexión y en breve, porque tenemos al compañero José Miguel Serrano enseñando las variedades de Diamond Seed. Devolvemos conexión y en breve con más entrevista con Jorge Visera. Hasta ahora. Este jueves 23, Agroradio estará presente en las jornadas de visita a variedades de pimiento temprano, en la muestra de Sursits, en Berja, en la finca de Juan Salmerón en la carretera A347, y en la de Diamond Seeds, en Berja, la finca de Víctor López Serrano, en el paraje Las Quintillas. Jueves 23, Agroradio te acerca a las variedades genéticas de Sursits y Diamond Seeds de pimiento temprano en Berja.